Bendiciones amigos, acá con otro video más en lo que es un pequeño recorrido que les vamos a hacer por acá en esta tarde asoleadita, pero amigos, está pero congelante. Yo anduve por ahí afuera un ratito y ya no aguantaba mis deditos de la mano. Bueno, ahora vamos a hacerles por acá un videito más. Tratando de mostrarles algo interesante que ustedes puedan visualizar en lo que es el video, amigos, porque a veces pues uno yendo aquí manejando pues a veces no logra a visualizar algo que sea interesante, y pues ya ustedes viendo por ahí el video más detenidamente ya entonces sí detectan algo interesante que puedan disfrutar viendo en el video, amigos. Amigos, bueno, vamos a ver para qué lado agarrar, porque ese con la Cristi, ahí veo. Para allá nunca hemos ido, a ver qué. Bueno, vamos a ir para este otro lado. Lo único que para este lado el sol está pegando de frente. Ojalá no salga muy empañado lo que es el video, amigos. Ya ven que no se ve muy bien, ya me pasé un túmulo fuerte por ahí. Bueno, por ese lado, amigos, está lo que es un pequeño lago, pero allí si no me acercara ni a lo vi. Ay, por aquí vean los gansos, aquí bien cerquita, vean. Y estos gansos, amigos, ya van a empezar a poner sus huevitos para que a principio de que el zacatillo esté en lo mejor tiernito. Bueno, pausamos por ahí un poquito porque estaba muy demasiado empañado con lo que es el reflejo del sol. Pero como les seguía diciendo, estos gansitos ya vienen naciendo por ahí como cuando ya el zacatillo ya está en lo mejor retoñando, amigos. Para cuando ellos ya empiezan a comer, el zacatillo está con todo en lo mejor tiernito. Y por este lado pues ahí está, vean este lago. Y continúa hacia el otro lado, pero dejen mostrárselo por acá, por este otro lado. Ahí está. Y pues vamos a continuar, amigos. Es otro. Y por ese lado, un bonito parque. Muy bonito con su canchita de básquetbol. Amigos, bueno, amigos, acá
ya les mostramos un poquito, así es de que les voy a ir dejando ya este videito hasta acá, y bendiciones para cada uno de ustedes.